Señor, abre mis labios. El Señor está cerca, venid, adorémosle. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A coronar a los justos y a darles la recompensa.
salvación centellea y un resplandor nos convoca a las mansiones etéreas. Oh, Cristo, adoramos verte, cual Dios en misión perpetua, porque este gozo será bienaventuranza eterna. El Señor viene del Líbano, su gloria es como el día. El Señor de responde el Señor y guarda tus leyes. Ahí llegó salvaré y cumpliré tus decretos. Me dejad caer el rocío. Cielos,
Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Tan pronto como tus palabras de saludo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscita a nosotros la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
Imploremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo, y digámosle suplicantes, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Padre lleno de amor, no permitas que nuestra vida y nuestras obras rechacen a Cristo tu enviado, pues nuestra lengua lo proclama con fe plena. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tú que enviaste a tu Hijo para salvación de los hombres, aleja de nuestra nación y del mundo entero toda desgracia y todo dolor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que la tierra entera se alegre por la venida de tu Hijo, experimentando cada día más la felicidad que en ti se encierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos por tu misericordia llevar ya desde ahora una vida sobria y religiosa, mientras aguardamos la dichosa esperanza, la aparición gloriosa de Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que compadecido del hombre caído y sentenciado a muerte, quisiste redimirlo por la venida de tu Hijo, concede a los que en esta Navidad han de postrarse ante Él con humildad para adorarlo hecho niño en Belén, que merezcamos gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Del Redentor. Goza y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concede por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América
por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acrecienten en nuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Sergio Mendoza López y acompañantes. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, con los padres capellanes, los señores diáconos, la ofrecemos de un modo muy especial por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica y del Cabildo. También se unen a nosotros esta mañana pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe los radio escuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, Estados Unidos, y El Bajío se unen a nuestra oración. Estamos ya más cerca de las fiestas de la Navidad. Las antífonas de la liturgia nos hablan de que el Señor está cerca, y por eso nos pide venir a adorarlo, por eso nos pide preparar nuestro corazón para recibirlo. Comencemos por reconocer que somos pecadores y pidamos a Dios perdón de nuestros pecados. Tú
que eres la luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Que eres el buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres el Hijo de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito, concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo. Y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: Escúchame, Señor. Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Yo puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón.
Señor, muerte y vida. Deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Las naciones y piedra angular de la Iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, en estos últimos días del Adviento, la liturgia nos habla precisamente no ya solamente de los profetas que anunciaron la venida del Salvador, sino la liturgia nos va presentando las características de este Dios con nosotros que ya desde antiguo fueron anunciadas por medio de los profetas, por medio de aquellos elegidos que Dios destinó para guiar a su pueblo. Hoy nos toca reflexionar sobre precisamente lo que hizo Dios con Samuel. El libro, primer libro de Samuel nos narra este momento en que su madre Ana lo lleva al templo para consagrarlo a Dios desde pequeño, porque él es un consagrado a Dios de por vida. En algunos momentos, como consagrado de Dios, ejercerá el ministerio sacerdotal en la presencia de Dios, pero también de un modo especial Dios lo distinguirá con el ministerio de profeta suyo. Uno de los ministerios que es poco contemplado en la persona de Samuel es el ministerio de intercesor. Él intercede por el pueblo ante Dios, y de esto encontramos algunos ejemplos en los libros de Samuel. Así como a Abraham se le considera un gran intercesor, y a Moisés se le considera también un gran intercesor, también podemos hablar precisamente de este ministerio que Jesús tiene intercediendo por todos ante el Padre. Este mismo ministerio, al paso de los tiempos, también lo descubrimos en la persona de nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, a quien la Virgen Santísima elige para que sea su mensajero. Tal vez de esto no se habla mucho en el momento del acontecimiento guadalupano, pero cuando nosotros analizamos los textos de investigación precisamente sobre la fama y la vida de santidad de San Juan Diego, nos encontramos en las informaciones de 1666 cómo mucha gente relata que iban a Juan Diego no solo para que les contara lo que había sucedido en el acontecimiento guadalupano, sino para pedirle que intercediera ante la Santísima Virgen por ellos. También Samuel ejerce un papel de juez y será el enlace entre el régimen tribal y el régimen monárquico en Israel. Como que percibimos en la misma persona de Samuel un anuncio profético exactamente acerca de la persona de Jesús, quien será sacerdote, profeta y rey pastor de su pueblo. Hermanas y hermanos, quienes vivimos unidos a Cristo, participamos conforme a la medida de la gracia recibida también de esta triple función: profética, sacerdotal y real. Ojalá y que al haber sido consagrados al Señor desde el día de nuestro bautismo, no nos quedemos mudos en nuestro testimonio de fe que hemos de dar en los diversos ambientes en que se desarrolle nuestra existencia, sino que seamos colaboradores activos y valientes en la construcción del reino de Dios entre nosotros. Aquellos que vivan engreídos y pagados de sí mismos, lo único que harán es, al rechazar a Dios, encaminarse hacia su propia destrucción y humillación. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno de María Virgen, se ha convertido para nosotros en un poderoso defensor, de tal forma que solo en Él tenemos el camino que nos salva. Vivamos unidos a Él, consagrados a Él, para que recibiendo de Él la vida de Dios, podamos seguir recibiendo la vida de Dios.
Mis hermanos, en el Evangelio escuchamos un pasaje hermosísimo, precisamente de este cántico que la Santísima Virgen María entona agradeciendo a Dios todas esas obras maravillosas que ha hecho con ella. Y hemos escuchado precisamente el canto que llamamos Magnífica, un canto de acción de gracias hermosísimo, que si cada uno de nosotros lo meditamos, encontramos muchas formas de agradecerle a Dios lo que hace en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no actúa conforme a los criterios humanos. Él no se deja impresionar por nadie, pues el hombre ve a lo externo, pero Dios mira al corazón. A quienes el Señor ha elegido, Él los santifica y les muestra su amor y su misericordia. El Señor, como buen pastor, ha salido al encuentro no solo de la oveja descarriada, sino también de la enferma, de la coja, de la ciega, al buscarla para cargarla sobre sus hombros de vuelta al redil. Está dándonos a saber que se ha puesto de parte de los que sufren y de los pecadores. Él quiere que todos lleguemos a la salvación. Por eso nadie puede atraparla con su propia y como algo propio y exclusivo. Y si el Señor ha querido confiársela a su iglesia, que somos todos nosotros los bautizados, no es para que encierre esa salvación, sino para que la distribuya en quienes crea más conveniente o entre quienes piense que sacará de ellos más partido económico o de poder. Esa clase de poderosos mercaderes de la religión serán destronados de su poder malsanamente utilizado. Y solo serán reconocidos como hijos de Dios y portadores de su gracia aquellos que aprendan a ser misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros. Efectivamente, mis hermanos, solo los humildes, los hambrientos y los misericordiosos serán exaltados por el mismo Dios, quien los hará participar de la vida y de la gloria de su mismo Hijo. Dios nos ha convocado esta mañana aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Hemos venido de distintos lugares y por diversos motivos, sí, a ver a la Virgencita, pero el Señor quiere encontrarse con nosotros, a pesar de nuestras miserias, tal vez demasiado grandes. El Señor nos ha manifestado su amor y su misericordia. Él, hecho uno de nosotros, sale a nuestro encuentro para perdonarnos, para levantarnos de nuestras miserias y para hacernos hijos de Dios, uniéndonos a Él en comunión de vida. Dios nos ha puesto a nosotros como un signo de su amor misericordioso para las gentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso es que la Iglesia continúa en la historia la obra salvadora de Dios, no por sí misma, sino para vivir unida a la alianza nueva y definitiva a su Señor. Por eso no podemos decir que se viva con lealtad la fe cuando, aparentando una cercanía al Señor, se viva destruyendo, oprimiendo, haciendo sufrir a los demás o explotando a los pobres. Si en verdad queremos vivir nuestra fe en Cristo, tratemos de salir al encuentro de los que sufren para remediar sus males, y al encuentro de los pecadores para hacerles llegar la salvación que Dios nos ha confiado para que distribuyamos hasta los confines de la tierra y del tiempo esta obra maravillosa que Dios como Iglesia nos ha encomendado. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que desde hace 487 años ha enviado a este lugar para encontrarse, para entregarnos a su propio Hijo, para que cada uno de nosotros alcancemos esa salvación. Que su intercesión
y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, nos conceda la gracia de vivir amando a nuestro prójimo como nosotros hemos sido amados por Dios. Que así sea. Contemplemos, hermanos, al Señor que viene para salvar al mundo y pidámosle que atienda las oraciones de su iglesia. A cada una de estas peticiones vamos a decir: ven, Señor, y no tardes. Ven, Señor, y no tardes. Para que el Hijo de Dios, que con su nacimiento redimió al mundo, fortalezca la fe de su iglesia y la disponga a celebrar con gozo su presencia en medio de los hombres, oremos. Para que las próximas fiestas de Navidad alejen del mundo toda la tristeza y den cumplimiento a las esperanzas de los hombres, oremos. Ven, Señor, y no tarde. Para que la celebración del nacimiento del Salvador haga oír a los sordos, hablar a los mudos y germinar en todos los hombres sentimientos de reconciliación y amistad, oremos. Ven, Señor, y no tardes. Para que el que quiso hacerse hombre en el seno de la Virgen María se digne morar también en nuestros corazones, oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por nuestros hermanos peregrinos de Sergio Mendoza López y sus familias, oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Ven, Señor, y no tardes. Señor Jesús, Salvador nuestro, que cada año animas nuestra esperanza con la celebración de las fiestas de tu nacimiento, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que sepamos acoger con alegría los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, pues a ti nos presentamos con humilde corazón. Sea este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de sal.
Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, omnipotente y creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Pues a ti nos presentamos con humilde corazón, sea este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, omnipotente y creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En María Santísima, mujer del Adviento, revestida del sol y con la luna a sus pies, como se dignó mostrársenos aquí en el Tepeyac, veneramos a la humilde doncella que, escuchando llena de fe el saludo del ángel, se entregó totalmente a ti y aceptó ser la madre de tu Hijo a fin de secundar generosamente tu designio de salvación. Como madre, ella nos muestra al fruto bendito de tu vientre, tu unigénito, cuyo retorno esperamos anhelantes, a fin de que llegue a plenitud la obra que inició en el mundo. Con ella te alabamos, agradeciéndote que a quienes la invocamos con amor bajo la advocación de Guadalupe, nos alientes a caminar bajo su amparo, por la fe, al encuentro dichoso de tu Hijo. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Derriba nos
destruye sus planes y levanta los humildes. Dichosa, oremos que la participación de tu sacramento, Señor, nos llene de fortaleza para que merezcamos salir al encuentro del Salvador que está por llegar, acompañados por nuestras buenas obras, y así nos hagamos dignos del premio de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy por la noche, a las 7:00 p.m, en el Templo Expiatorio a Cristo Rey, antigua Basílica, vamos a tener un concierto de Navidad a la cual estamos invitados quienes puedan participar, para que lo tengamos en cuenta. Y así preparemos de una manera, sí, cultural también, ¿verdad?, esta presencia ya cercana de nuestro Salvador. Al bendecirlos ahora,
quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo de la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.